Agua hace que crezca la madera. Genial, qué bonita imagen. Bueno, pues vamos a entender un poco más. Mira, el agua no hace crecer la madera. Lo que ocurre es que existe la tierra. Y en la tierra hay unas sales minerales, unos nutrientes, unas bacterias, un montón de cosas. Y ya tenemos un árbol. Vamos a partir de que ya hay un árbol. Entonces ahora llueve. Cuando llueve y se moja, se produce una reacción química que hace que sí, un montón de cosas entren por la raíz del árbol y puedan transfundir por ósmosis y llegar hasta la última hoja del árbol. ¿Pero esto lo hace solo el hecho de que llueva? No, el árbol tiene que estar vivo y para eso tiene que haber luz del sol, que tiene que estar incidiendo y también oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando es de día, el árbol trabaja bioquímicamente de una manera y cuando es de noche, de otra. Por la noche respira, por el día no. Por el día lo que hace es emitir oxígeno y por la noche lo que hace es emitir dióxido de carbono. O sea, es totalmente diferente lo que hacen las hojas. Pero esto es dependiente de la luz del sol. De tal manera que el sol influye para que la savia se mueva y el agua pueda nutrir a la madera. Pues claro. Entonces, ¿y el Sanchao y el Maestro de Corazón, que son como el sol, influyen para que la madera se pueda nutrir? Pues claro. ¿Y la tierra? ¿Dependiendo de la tierra no crece el árbol diferente? Pues claro. O sea que el reino de la tierra tiene que estar ahí. ¿Y las sales minerales? ¿No depende de las sales minerales para que el árbol crezca de una manera o de otra? Pues claro. Y ahí tenemos al metal también. ¿Entendéis? Entonces, cuando empezamos a entender esta relación entre cada reino a la vez, entonces empezamos a entender mucho mejor qué es lo que está pasando. No es que falta agua y riego. Bueno, falta agua y riego. Vamos a ver cómo está. Si está nublado todo el día, a lo mejor, o está en una zona muy oscura, esta planta no hay manera de que dé flores. Es que no hay más tutía. O subimos el fuego o ya puedes echarle toda el agua que te dé la gana, que el árbol no va a crecer, ni la planta tampoco. Es decir, vamos a ponerla a la luz, ¿no? Es echarle fuego del Sancha, el maestro de corazón, en este caso en medicina china. ¿Se entiende? Entonces, aquí es donde debemos, por eso se estudia y se valora y se ve y cómo se adapta a la persona. ¿Cómo sabemos si el Sancha funciona bien o funciona mal? Pues por cómo se adapta a la persona, cómo es de flexible. ¿Qué eres? ¿Muy autoexigente contigo mismo, exigente con el entorno? ¿Eres un poquito controlador, controladora? Sí, soy autoexigente, controlador, pues tenemos el Sanchao a por uvas. O sea, no hay manera de adaptarse. Hay que tocar el Sanchao, vamos, no te lo dejes nunca. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo crece el árbol? Mal. ¿Por qué crece mal? Pues porque se está pudriendo. Se le están pudriendo las raíces porque no hay manera de que se pueda desarrollar y se adapte. Ni al viento, ni a las tormentas, ni a nada. Ni a las tormentas emocionales del trabajo, ni de la relación de pareja, ni a que cambie el clima, ni a nada de nada. Y cuando se me estanca la humedad porque se están pudriendo las raíces, ¿qué pasa? Que duele el cuerpo. ¿Bien? Y si duele el cuerpo, y ahora empezamos a volvernos locos porque no entendemos qué ocurre, y solo falta estimular un poquito al Sanchao y al Maestro de Corazón. ¿Se entiende? Bueno, espero. Porque, insisto, son muchas cosas. Con esto aprovecho para avanzar que el año que viene el señor Javier Lafuente y el señor David Arrizabalaga, Yun, para los más cercanos y en medicina china, comienzan curso de medicina china online en conjunto con psiconeuroinmunología. Esto significa que van a explicar la medicina china desde cero, pero toda en conjunto, integrando la psiconeuroinmunología clínica, es decir, que van a ir metiendo fisiología y todas estas cositas para que se entienda todo junto, para que no haya problemas de comprensión y se pueda formar a la gente realmente como buenas y buenos terapeutas clínicos. Con acupuntura, con la PNI, con todo a la vez. No es un curso de PNI, es de medicina china. Lo que pasa que van a apoyarse en en la fisiología y el conocimiento profundo de la psiconeuroinmunología para atajar y abrir camino en comprensión en cómo reacciona o cómo funciona la medicina china en el organismo también.
una maravilla de curso, por decirlo así. Entonces, recordar que Jun, David Arrezabalaga y Javier Lafuente son miembros del Grupo 21, son dos maravillosos profesionales y dos fantásticas personas, y merece la pena, se mire como se mire. Lo van a hacer en formato probablemente presencial y online, para todo el planeta, para todo el que quiera apuntarse. Por otro lado, un servidor de aquí a poco ya hará un seminario de formación en pulsología otra vez. Esta vez será aquí en Girona. Un servidor ya hizo en Madrid y ya quedamos en que en Madrid no lo volveríamos a hacer porque todo el mundo lo tiene por ahí grabado y bueno, trataremos de hacer un curso un poquito más extenso. Intentaremos formar a todo el mundo en profundidad en pulsología aquí, y probablemente sea de 2 o 3 añitos largos para ir aprendiendo bien. Un servidor no lo hará online probablemente, lo haré presencial. Y bueno, pues hasta aquí a llaves, y a llaves me refiero que sí existe el AVE para llegar aquí y muchos otros mecanismos, e iremos al ritmo una vez al mes. No será inmediatamente, pero vamos anunciando que se hará. Entonces lo haremos en profundidad, como estamos diciendo, y espero que se haga con mucha gente. De camino, pues el señor Javier Lafuente está con el curso de pulsología que va acabando ahora, y que un servidor realizará la última de las clases de pulsología para este año de estudio del grupo de pulsología de Javier Lafuente, y haremos una clase que será un poquito más larga, a lo mejor entre 1 horita y media, 2 horas largas, de explicar, pues de resolver dudas y de explicar algunas cosas que normalmente no se explican en general en pulsología, en las clases convencionales, que no se suele explicar prácticamente nada, o que en este caso en el curso de Javier no se han explicado, o que normalmente yo no he explicado, pero que aprovecharé para explicar como regalo dentro de este curso. Es abierto a todo el mundo que sepa medicina china, y para poder acceder hay que ponerse en contacto con Javier Lafuente, que encontraréis el contacto, o podéis encontrarlo a través de la web de la Fundación Grupo 21. Podéis enviar un mail al contacto para pedir información, y aunque, porque ahora mismo no me acuerdo cuál es el correo de Javier Lafuente, pero para acceder ya os pondremos en contacto con su correo para el que quiera apuntarse, la que quiera apuntarse, que se apunte a este seminario que daremos el 8 de mayo por la mañana a las 11. Y con esto vamos a concluir el programa de hoy de clase de los miércoles. Un servidor con un freno puesto, porque solo para contestar a la pregunta que nos ha hecho Victoria de medicina china necesitaríamos un añito largo tranquilamente. O, en su defecto, unos 3 meses de clases de 5 días a la semana, un par de horitas o 3 cada día. O sea que es paciencia, tranquilidad para ir entendiendo. No os abruméis, no tengáis prisa, porque esto se va entendiendo. A poquito el cerebro va incorporando cada vez una visión más amplia y un entendimiento más profundo de los reinos mutantes, de su dinámica, de su funcionamiento, de su respuesta, de todo, y os va abriendo cada vez más puertas. No os agobiéis, no intentéis entenderlo todo de golpe. Y por supuesto, en el caso de este caso en concreto, de que, cómo funciona cada resonador dentro de cada canal, pues como ya hemos avanzado un poquito en el programa, que hemos contestado un poquito, como abriendo un poco de puerta, pues esto es lo que requiere de paciencia, atención y no ser estáticos. Estudiad los reinos de manera dinámica, por favor. De manera estática no os hará nada más que cerrar puertas.
y lo que necesitamos es abrirlas para entenderlo y para poder ayudar a mucha gente. Un abrazo muy grande a todas, un abrazo muy grande a todos. Nos vemos en el próximo programa, aquí, en el Centro Lintai, Girona. Nos vemos. Thank you.